Hola, buenas. Hoy os traigo la review de estas cámaras de FPV con transmisor de vídeo incorporado. Y las voy a probar en coches de radiocontrol, en drones y también en aviones. Así que espero que os guste. ¡Vamos allá! Bueno, para no aburriros con el unboxing lo voy a hacer muy rápido. Estas son las dos cámaras, las he comprado en Amazon en su página oficial de la marca AKK. En primer lugar tenemos esta, que es una cámara de 200 mW de potencia que retransmite en 40 canales diferentes y es muy sencillita. Tiene un display detrás para saber en qué canal estamos y un pequeño botón arriba para cambiar de canal. La he pedido con una antena de polarización circular. Por otro lado, tenemos esta pequeña cámara que retransmite en 48 canales diferentes. La he pedido con una potencia de 25 mW y una antena de polarización lineal, que es mucho más pequeña, más ligera y también resiste mejor los golpes. Ambas cámaras vienen con este adaptador, que es para conectarlo a las baterías habituales que usamos para los multis pequeños, son baterías de un elemento. Aquí veis cómo se enciende por detrás el display y en las instrucciones podéis encontrar los canales en las que retransmiten y también los consumos, la alimentación y demás información de interés. Voy a hacer las pruebas grabando mis gafas falsas, que dan una resolución de 720x480. La primera prueba la voy a hacer en este avión, una Fisler Storch, es un modelo a escala. Entonces la cámara la he colocado en la parte de atrás, que aunque no es el sitio más indicado para pilotar, sí que me hace ilusión poder ver el avión mientras vuelo, ya que es una maqueta y siempre va a ser más bonito verlo así. Aquí podéis apreciar cómo el gran angular de la cámara nos ayuda bastante a la hora de orientarnos y poder pilotar, aunque casi un tercio de la imagen esté tapado. Y como veis, desde la cola conseguimos ver el ala entera. Como podéis observar, es un angular bastante grande. Y luego, en el otro avión que lo hemos probado, es en este de aquí. Es un Durafly que tiene ya muchísimas horas de vuelo y está bastante machacado, pero es divertidísimo. Nos lo estamos pasando genial con ello. Aquí tenéis a mi padre lanzándolo. Y como veis, es muy fácil ponernos ya a hacer acrobacia con él. Al tener un angular bastante grande la cámara, nos orientamos fácilmente en el campo de vuelo. Esta es la pista a la que solemos ir. Y en cuanto a la recepción, como veis, tiene poquísimos problemas de interferencias. También es cierto que está aquí alimentado con una batería aparte, pero bueno, lo podéis llevar también así. En cuanto a las distancias que hemos hecho, con este avión y esta cámara nos hemos alejado como mucho unos 600 metros. Y no porque perdiésemos vídeo, sino porque nos fiábamos menos del control. Y la otra prueba que hemos hecho por aquí es en coches de radiocontrol. En este pequeño modelo la verdad es que es muy divertido porque cualquier objeto normal de la vida cotidiana se convierte en un obstáculo para poder hacer pruebas, pistas y es muy chulo ver el mundo desde una perspectiva tan pequeñita. Luego por otro lado lo hemos probado en un coche un poco más grande, en un crawler. Y la verdad es que también está muy bien para subirnos y bajar por obstáculos y nada. La verdad, darle las gracias a Adri y Irene porque es su casa, son sus coches y nos lo hemos pasado muy bien. Y por cierto, podéis suscribiros a sus canales. Irene tiene uno sobre Arduino y música y Adri sobre drones, taladros y ya veréis, más cosas. Y la última prueba en un Sima X5C, que es un dron muy muy habitual y muy recomendable para que os iniciéis en este mundo de los drones si aún no lo habéis hecho. Yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo, este modelo. Aquí, a diferencia de los otros vídeos, estoy probando la cámara de 25 mW, ¿vale? La que tiene la antena de polarización lineal. Y como veis, me alejo bastante y sigo recibiendo vídeo perfectamente. De hecho aquí, estos movimientos raros no los estaba haciendo yo. Yo aquí ya estaba perdiendo señal de control. Entonces bueno, si os pasa esto, como podéis ver en el vídeo, si levantáis los brazos hacia arriba con la emisora, se suele mejorar bastante la señal y os lo podréis traer de nuevo.
En estos multis tan pequeños, la verdad es que recomiendo ponerle un transmisor de vídeo que no sea de mucha potencia. Con 25 milivatios basta, va a consumir menos y vamos a tener de sobra para las distancias que nos da el mando de control. El acople es muy sencillo en este modelo. Si queréis que os haga un vídeo explicándoos, os lo hago. Dejádmelo en los comentarios si queréis que lo haga. Y nada, voy a hacer unas pequeñas pruebas más. Ahora me voy a ir por detrás de esos árboles que veis allá al fondo. Y esto es una prueba de que un transmisor de 25 milivatios, que al principio parece, dices, jo, qué poco, es muy muy adecuado para este tipo de vuelos. Incluso para vuelos de drones de carreras en un circuito en el que no nos vayamos a alejar mucho, va a ser la fundamental para además no interferir en las frecuencias de los otros. Y como veis, estoy yéndome detrás de árboles bastante densos y no pierdo el vídeo en ningún momento. Solo las rayas habituales. Así que nada, espero que os haya gustado la review de estas cámaras. Como veis, me lo estoy pasando muy bien con ellas. Las estoy poniendo en un montón de cosas diferentes. De hecho, lo último en lo que quiero probarlo es mi hermano, que hace descenso en longboard. Y bueno, así si hay algún golpecillo, pues se lo lleva él y yo lo veo en directo. Me lo paso bien. Nada, muchas gracias por ver la review. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like. Y si no estáis suscritos, ya estáis tardando. Muchas gracias y buenos vuelos.